a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos, a mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos. Hoy nos encontramos en la segunda entrada del cementerio San Francisco de Asís de la ciudad de Telí, donde nosotros sabemos que hay tres cementerios. Y hoy estamos, ¿verdad?, en uno de los cementerios, en la entrada principal del cementerio San Francisco de Asís, donde hay la mayor población fallecida y de verdad donde hay más concurrencia. Hemos visto los precios de las flores tan cómodas, hemos visto los trabajos ahí varían, también hemos visto el movimiento. Y una cosa que hay que recalcar, que hoy es día feriado, de las 12 en adelante ya comienzan a venir más gente, ¿verdad? Y entonces hoy hemos vendido, hemos comprado, hemos limpiado, hemos trabajado y estamos, ¿verdad?, gracias a Dios, aquí llevándole este reportaje. ¡Fuímonos! ¿Quién tenés aquí? Mi mamá. Ah. ¿Cada cuánto la venía a visitar? Perenne, cada tres meses, cada seis meses. Cada que nos queda lugar. Sí. Bueno. Dale, gracias. Sí. Voy a comprar más flores, madre. A 30. A 30 Córdoba. Va a llevar flores, amor. Es bonita flores, amor. 3.20, la nieve, 3.20. Ay, qué bueno, estuvo enfermito. No me
No, yo miré cuando venía ahí, pero yo pensé que iba a hacer paso. Ay, ¿qué te odio, niño? Thank you.
ahí vamos. Cuando ya te he hecho, me avisa. Sí, no, ya te, cuando ya te he hecho, yo le llamo. Ah, y entonces, ¿por qué no venía a poner la sirena? Ese día. Ajá, porque como estaba al beso y llegó alguien, ¿no? No, es que no tenía nada, eso yo estaba recibiendo. Vámonos, te lo bañamos. Y entonces, ¿qué te sucedió el día que te esperó? ¿Te lo recibamos también? No. Yo solo estaba pensando, le digo yo, ¿qué le pasaría? ¿Te das cuenta? Y esto le va a servir porque todos los años. Mire, nosotros pertenecemos a un canal de YouTube. Esto va mundialmente. Mi nombre es Don, pero me llaman el norteño en el mundo artístico. Entonces, y esto a usted le va a servir. Mejor dicho, es como una propaganda gratis. Adiós. Bueno, buenos días, amigos. ¿Cómo se siente? Nosotros venimos de parte, ¿verdad?, del canal Nicaragua 1 al Descubierto, un canal de YouTube. Andamos, ¿verdad?, viendo esta alegría y tristeza al mismo tiempo, porque de verdad que es de nuestros seres más queridos, un hermano, sí. La mamá, el papá. Y este es el día que... ¿Esa palmerita lo tiene? ¿A 5 años?
A 5 la palmadita. ¿Cómo cuánto es de ese mes? A pasar el ramo. Sí. Hola. ¿Cuántas le damos? ¿Qué? Una, dos, ¿y para qué tanto? Una, entonces. Dos, mi amor. Bueno, bueno. De dónde lo visita. Masay, año con año viene. Año con año. ¿Y su nombre? Marvin Javier Sánchez Martínez. Marvin Javier Sánchez Martínez. Ajá. ¿Y cómo están las ventas? Ahí se está moviendo un poquito. Ya se pudo antes, ahora sí. Sí, ahora está. Usted se va, es que a medida que va la gente va viniendo, sí. Ya hoy es feriado, según pues, a nivel nacional, ya va a seguir calentando pues, la gente. Vaya, sí. Porque cada uno hoy viene, uno a pintar, otro a dejar unas flores, sí. Otro a limpiar, es un trajín. Sí. Pero mira que va vendiendo, sí. Sí, gracias a Dios. Sí. Correcto, gracias a Dios, primeramente eso es lo mejor. Gracias a Dios estamos vendiendo. ¿Y los precios? Bueno, ahí se mantienen a 30 cada ramito de eso. 30 cortos. Sí. Pero los miro barato, yo los miro, lo siento, los sentí barato, ¿verdad? Que nosotros compramos más largo porque nosotros vamos a otro cementerio, pues me toca ir a Santa Cruz. ¿Desde cuándo están aquí? El 31. Ah, el 31, sí. Cae, viene el 31, tres días. Sí. Pero hoy se van a ver, sí, yo primero. Pues, es una sola venta, todo. Sí, sí, es una sola. Allá. Sí. Todo. Sí, todos auxilian al mismo precio, 30. Sí, todos están manteniendo el mismo precio. Las coronetas quedan manuales de. Aquí mantienen a 50. Aquí es un pie de baja, pero la más cuadrada. Qué bonita que es. ¿Puedo verla? Sí, sí, claro. Entonces, usted, año con año, los visita aquí a este link. Sí, sí. ¿Y esta de cuánto es que valen? A 50. Mira qué lindo. Este trabajo es manual, sí, son de pajilla, ¿verdad? Sí. Qué lindo. Compársela a una novia está mejor, ¿ves? Qué preciosa. Vamos a ponerla. Bueno, ¿verdad? Todos nuestros suscriptores, nuestros amigos, ¿verdad? Que miran el canal, los invitamos, ¿verdad? Que vengan aquí donde Marvin, ¿verdad? Sí. Donde Marvin, ¿verdad? Tiene buenos precios, buena atención y año con año, ¿qué lo tiene? Y el que no tiene dinero, no importa, Marvin le da fiado para el otro año. Sí. Corre. Va, pues mucho gusto, digamos. Está bien, gracias. Bueno, tu nombre lo voy a mencionar nada más, porque estamos en el juzgado. Qué precioso, mira qué lindo. Ya viene. ¿Qué, estás comprando flores o qué? Flores, yo ando comprando flores. Ando comprando ramos, aquí están cruces, lo que salga de flores. Bueno, ¿Estás aquí o qué? Yo vengo allí. Ah, vende allá, gracias. Gracias, jugo. Ahí, ahí ha vendido. Galletas, sí. Hombre. ¿Cómo está el movimiento? ¿Cómo lo ves? Bien, desde ayer está bien. ¿Desde ayer? Desde ayer está. ¿Desde ayer estás vendiendo? No, ya estaba, no está, no está tan mal. El periodista sí, el periodista. Más bien es que vos sos bolsista. Ah, bolsista. Entonces, mi hermanazo, si vos estás suscrito al canal, vos lo mirás, que estás de grabo, correcto. Tenemos uno de los suscriptores. Saludame a Yopo. A Yopo. A Yopo. Sí, ese ahí estaba en el grupo conmigo. Ah, sí. ¿En cuál grupo? En el de alcohólico. Ah, ¿doble A o triple A? Doble A. Ah, ya. Alcohólico amoroso. Amoroso y... Correcto, ya. Correcto. ¿Y ustedes son del mismo grupo con Yopo? Con Yopo, me lo saludás hasta Canadá. Hasta el Canadá, correcto. Canadá. ¿Es un suscriptor? Sí, yo miro YouTube. Allá, correcto. Que así es que conozco Madrid, Nueva Segovia, San Roque. ¿Y me has visto vos allá a mí? Sí, allá los he visto por San Roque, montándote un barril que ponen ahí como toro mecánico. Ya, para que en la cueva allá, en Lima y todo eso. Correcto. A ti me gusta tener buena memoria. No, seguirlo viendo hoy. Sí. Te felicitamos, pues. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí, vamos a ver qué dice la muchacha de la flor. Ahí también la niña de la nieve, mirá. Ella es de montañista. ¿Y esta para qué? ¿Cuál es la función de esta? Para echárselas ahí a las tumbitas. Nosotros andamos en un canal de YouTube, se llama Nicaragua Uno del Gobierno. Le invitamos a que lo mire, que se suscriba y que le dé like. Gracias. Para Gaspar.
qué bonita está linda sol. Esa está linda. Bonita, bonita flores tienen. Voy a ver estas flores, hombre. Vino blanco. ¿Ah? Bueno, sí. Mire, nosotros andamos, ¿verdad?, en un canal de YouTube Nicaragua, uno descubierto, lo caminamos por todo el mundo. Tenemos suscriptores por todas partes. Andaba viendo qué bonito, qué belleza de flores tiene. Una pregunta. Primeramente su nombre, deme. Nelcy Rocha. Nelcy Rocha. Ah. ¿De cuál es Rocha? ¿Qué es? ¿San Nicolás? ¿De Santa Cruz? Ah, de Pueblo Nuevo. Bueno, somos los mismos Rocha, pues. ¿Y estas flores de dónde las trae? Aquí las hacemos en este lugar. Ah, las hacen ustedes, son elaboradas. Son manuales, qué lindo, qué precioso. ¿Qué costo tiene el ramo? Varían los precios, tenemos de 200, hay canastas de 300, de 400, hay ramos de 80, de 60, depende. Qué lindo, qué lindo. Esa blanquita linda que está ahí. Esa le cuesta 400. ¿Cómo están las ventas ya? Han estado bastante bien, gracias a Dios. Correcto, eso es lo importante en nicaragüense, que dice gracias a Dios. Así es, ¿verdad? En nombre de Dios siempre hacemos así todo. Así es. Solo flores artificiales todo hacen. Todo lo que es artificial, solamente en eso. Y en aquella bolsa que tiene, pero que tiene una bonita ya. Esos mismos que están colgados ahí, ah. Ahí estamos rellenando. Ah, está rellenando, está vendiendo y están rellenando, sí. Correcto. ¿Y las mazateritas qué valen? Estas a 60. Qué bonita. Bonito. ¿Y a dónde? Dígame su dirección, porque no solo hoy venden todo el año, hay Día de la Madre, Día del Padre, sí. Día de los Enamorados, que ahí sí yo compro bastante porque tengo como 300 enamoradas. Claro. ¿Me entienden? Dígame, ¿y por dónde es su dirección? Estamos de donde fue Reinaldo Hernández, 5 al este y 1 al norte. 5 para el cerro, así los Carturcios. Así es. Correcto. ¿Cómo preguntamos ahí? ¿Cómo puede ser la floristería o...? Sí, la muchacha donde vende flores, ahí todo el mundo. Ya. La muchacha del jardín, digo yo. Así. Correcto. Bueno, pues gracias, oiga, mucho gusto. Fue un placer estar con ustedes. Venga, venga, cuál me la regla por otro lado. El otro viene. ¿Qué más hay? Más hay. ¿Qué precio tienen estas flores? Bueno, de esa también cariñosa. Esta, esa y esa. Esta es una más favorable. Estas son baratas. ¿Cómo se llama? Es Candida Rosa. ¿El apellido? Castro. Dale. Castro primero. Y Castro. Entonces, ¿está en familia con Andrés Castro? Sí. Pero no tira piedra porque no, no, no tira. No. Ah, bueno. Es que bueno, mi tío era atrevido. Ah, era bravo con piedra, con lo que era. Igual. Esto va para el nivel mundial. Esto todo es. Y año con año lo visita. Año con si año. Si Dios quiere, el otro año viene. Con... Si Dios aquí lo tiene ahí. Son bonitas las cosas. Va a dar, va. Sí, le di y le doy la gracias. Bueno, usted. Ay, ¿qué pasó? ¿Y cómo da esto, Rita? ¿Has vendido? Gracias a Dios, ayer pringué un poquito y hoy pues, estamos ¿pringó? Comenzando. Hoy, pringando. Ay, ahorita, ay, en el nombre de Dios, tenemos fe que vamos a terminar. Va a venderla toda, ¿de dónde va? ¿Y cómo le dice usted? ¿Cómo que llama esta? Esta se llama nieve, a 3x20 la nieve, 3x20 la nieve. Dígamelo duro, para porque ahí la van a ver en la televisión, ah, claro. para cuando llegue ahí. 3x20 la nieve, 3x20, lleve madrecita, lleve. Correcto. Vaya, pues gracias, ya. Mucho gusto. Ahí sabes. Levanta la cabeza.
está. ¿Matai? ¿Usted es Matai? Sí. ¿Y usted es Matai? Sí, ¿qué parte sí. Matai? ¿Nosotros la estamos? Mire, nosotros estamos de un canal de YouTube. Y esto le va a servir para propaganda a bastante. Entonces, ¿cómo está en la prensa? Ahí estamos, comentando. ¿Usted está, Dios? Correcto, lo va a hacer, sí, hombre. ¿Y qué precio tienen a flores? Fe en el Señor que todo vamos a terminar. Correcto, todo. Hay de 70, hay de 60, hay de 30, hay de 25, hay de 20, hay de 10. Ya. Todo precio. Usted le acomoda al cliente. La facilidad, dice. ¿Las mil flores cómo las tiene? Hay a 40, depende del tamaño, 40, 30, 50. ¿Y esto es lirio? Esta vale 20. Pues las girasoles valen 30 cada una, 2 y 5. Esa maraca, ¿le? Sí, esa vale 15 cortos. Sí. Sí. Es porque están abriendo, y le pueden acercar. Sí. Ya no, X-Files el video. No, va a salir bonito, ve. Ahora con usted que es más bonito. Esta es otra vez, ¿o la misma? La misma, toda. Ah, ya. Entonces es un colectivo aquí. Son hermanos todos. Ah, bueno. Usted le va a poner floristería a las hermanas, oiga. Me encuentro en la floristería de las hermanas en Estelí. Floristería Hermanas Pérez. Hermanas Pérez. Pérez de Erasmo. Ah, bueno. No, Pérez de Erasmo, jamás. No, no, no es familia de Eva. El apellido de Adán, Pérez de Erasmo. ¿Qué dirección tiene? ¿Qué dirección tiene? ¿Qué dirección tiene su madre? Oye, échate, ¿qué tenés ahí? Frente a la ladrería. Ahí está vendiendo. Ah, está bueno. No, le voy afuera después. Ya. ¿Ah? Ya afuera, después de aquí. Ah, ya, ya, para allá no es el flore. No, solo aquí. Gracias. Vaya bien. Venga, don Reinaldo, Reinaldo Rocha, ¿fue familia de una muchacha ella? Papá de ella. Ay, oh, entonces está padre e hijo. Padre e hijo. Yo dije, hay algún parentesco con estas flores. Que parece, ¿cuánto tiene andar vendiendo? De trabajar de esta tradición, ¿ah? Tenemos más de 15 años. Ah, pues dice que yo hasta hoy miro, pues, de aquí le veo la... Conozco varias floristerías, ¿ah? Ya me dio la dirección la muchacha, todo. Sí. ¿Y cómo están las ventas? Pues estamos bastante abiertos, baja, pero no mala, pues regular. Sí, sí, sí. Para otros años. Y hoy comenzó bastante bueno. Pero a pesar de que todo está caro, mira que tienen unos precios. Los precios caídos los mantenemos, los precios favorables. Son muy favorables. Si lo de un quedó mil, sí, sí. Mínimo. Sí. Gracias, amigo. Mucho gusto. Ahora sí, se te olvide, soltarse la lengua. Sí, para acá. ¿Qué quiere? ¿Qué le vamos a despachar? Venga, para acá. ¿Cómo te llamas? Eric, me llamo yo. Eric, ¿tu apellido? García. Eric García, mi nombre es don José Ruiz, conocido en el canal como el norteño. ¿De dónde nos visita usted aquí? Estamos aquí en Masaya. Ah, Masaya, la ciudad de las flores. La ciudad de las flores. Correcto, creo que todas estas flores, todas las flores son de allá. Las flores son de allá. Ah, ¿cuánto tenés de andar vendiendo? Ah, sí, ¿y estudiaste, maestriaste, te preparaste? Estudié, pero no me preparé. Margarita, disculpe. Bueno, te la pagaba, pero no lo venden. No, esta es temporada. Ah, por temporada nada más. Temporada. ¿Y cómo están las ventas? Están regulares, no están buenas, están malas, pero sí estamos... Pero va a vender todo lo que trae, que Dios todo lo va a vender. Que sí, hombre. No, Dios quiere, va, pues gracias, oiga, mucho gusto. Suscríbase al canal de Nicaragua 1, que pierde. Vaya.
todo corazón, Margarita, disciplina, botón, gradiola. Bien, traje 20 para que lleve. Ya, anda que ando viendo las flores. ¿Cómo está, varón? ¿De dónde trae estas flores? Todas estas de Masaya. ¿Masaya? Son artificiales. Ahí tienen naturales también. Hay naturales que están ya quemados. ¿Qué tanto tiempo tenés de andar en este negocio? ¿Y cómo está la venta? Ahorita pues en la mañana hay poco movimiento, maybe más tarde ya se compone. Ah, ya te compro. En efecto, ¿va a vender todo? Ah, claro. Correcto, sí, va a vender. ¿Y cómo te llamas? Rubén. Rubén, yo me llamo Dona. Canal 3, Canal 1 Nicaragua 1 al descubierto. Okay. A ser, gracias, Garbón. Okay. Un placer estar con usted. ¿Será por temporada, vende o? Temporada, todas las temporadas para noviembre. Sí, gracias. Y me regalaba una posta. ¿Qué precio las anda? A 25 con saladita, chile. Hay abuelada y gaseoso también. Gracias. Enchiladitas a 20. A 10. Gracias. Ok. No, dale, No, ya sabe que yo soy muy amiga tuya, pero la sí. Cámara le tengo. ¿Le tienes miedo? Ya lo puedo. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Estás grabando? Sí, aquí. Vamos, sí, la nieve, tres por veinte, la nieve, la nieve. Es la escritora. Y era la... Yo a ver, Tony. Está la lista ahí.
Ando viendo la... Voy a venir. No, ando viendo a Terrín. ¿A cómo va? Ha vendido. Buena Terrín. ¿La gente? Sí, hombre. ¿Allí Gonzalo? No, estamos en Santa Cruz. Allá no va. Ajá. ¿Y tú? No, allá no va. Ah, ya. Sí, hombre. Ajá. Dale, pues. ¿Por cuánto me da una limpieza en la tumba? ¿Cómo está el precio? Contame. Es de 100 para arriba. 100 para arriba, 100 para abajo no. Vamos a hacer. Según la. ¿Cómo está la limpieza? ¿Ha hecho algo? ¿Ha ganado? ¿Cuánto más o menos te ha hecho? Hoy no. Ayer ya. Y hoy solo poniendo. Hoy, vos que te mantenés aquí. Vos que somos la misma familia, ¿me entiendes? El mismo, ¿sabes de dónde? El mismo charro. Mira. El que tenía flores, bastante, le quitaba dos, tres y para la podía, el que no. Al que no tenía. Ajá, este por eso no tiene. Compartía. Ajá. Y en grande familia, por lo que veo. Sí. ¿De cuáles son? El Camilano Molina. Los chorritos. Me pierde esta vida, no mire la cara. ¿No? Una mujer. Cuatro. ¿Y cuánto era? En la nieve. Allá con nosotros trabajó. Sí. Ellos trabajaron bastante con Freeman Torres. Camino a esta gente. Sí. Tremendo. Yo los conocí cuando jugaba. Estaba listo. Sí. Dele pues. ¿Dónde está todo tu familia? Aquí tenemos toda nuestra familia. Es como mira el movimiento de. Bueno, al momento yo veo bastante raro, ¿verdad? No sé, como a veces los trabajadores, ¿verdad? Hasta después de mediodía, porque le dan, entonces se espera bastante concurrencia, ya después de mediodía. Ahorita yo veo bastante. Pero ¿cómo lo conocen más a ustedes? ¿Por los altamiranos? Por los chorritos. Ajá. Ahí le han dicho bandido, está una chorro, van a decir. Mucho gusto. Bueno, somos amigos con todos los amigos. Y con los chavalos, tengo varios chavalos de los. Solo por el instituto aquí. Por el lunar. Ajá. Gracias. 320. María, celeste, blanca, lila, verde. 320, madre. Vamos. Mire ya. 320. Son muertos. Bomberos, ¿sí? Bueno, sí, bien, cualquier cosa, ¿sí? Como siento. Adiós. De trabajar en esto, ya tengo 45 años. Algo, pero hasta ayer veniste. No, ya tengo 4 días de estar aquí. Trabajando, pues sí, gracias a Dios, pues. Ha estado un poco regular, bajó. Pues para otros años, pues, este año ha estado un poco mejor. O sea, pero ha ganado, sí. Sí, porque realmente ahorita las tumbas se están ganando por lo menos de 400 a 600 porros cada tumba. Así como fue la persona que se encuentra, pues si es. ¡Óyele! Si es media durito, es muy. Ya me entiendes. Está duro. Menos, porque ahorita vos sabés que los reales están difíciles, pues. Aunque, ¿y la pintura cómo está? Pues el galón de pintura, por lo menos la ¿y aceite?
de aceite ahorita anda como en unos, el galón anda como en unos 1200 el galón de pintura de aceite. ¿Y cuántas tumbas te pintan? Por lo menos dos. Dos con un galón. Dos tumbas por un galón. ¿Por las letras cuánto cobra? Ah, por las letras. No, yo no hago letras porque ya el pulso ya no ya no hay nada que ver. Pero ahora la mayoría, este año parece que han pintado mal a esto. Aquí le presentamos el cuerpo de bomberos para el unificado. Cuénteme, ¿cuál es tu función ahorita aquí? A ver, porque no me van a poner a mí, yo digo bombero. Tú eres bombero voluntario. Con todo y todo ahí. A Moncho Montano, lo conozco. Era mi hija, Moncho, Omar. Todo te lo presiono, hasta los que murieron ya, Salvador. Entonces, ¿cuál es la función de usted aquí específicamente? Dale protección a usted. Dale protección. Si acaso va y lo agarra uno. Hasta tú, ustedes estén rapidito. Y si algún muerto se levanta, usted lo agarra y lo calma. Los primeros auxilios, entonces. Ajá, ya. Cuéntenme, ¿y cuánto tienen el doctor Sergio? 7 años. 7 años. ¿Cómo está, hermanazo? Bien. ¿Qué, esta es la suya? Mucho gusto. Mañaneaste a limpiarla. Tiene plantón. ¿Quiere tu mamá? Ya, Gracielita Molina. Son los sobrinos que mataron allá en la... Allá. Tiraron dos ahí. Ajá. ¿Y a dónde enterrarían el chiquito? Hijos, nietos, hermano, hermana, hijos, su mamá. Su mamá. Pintado varias. Sí. Correcto. Levantate eso primero porque me regalé una foto. Va a ver, es que le tenés miedo a la esposa. Porque se enamoró de mí después. Dale. O prestame a mí el charro, pues. ¿Cómo puede? Dale, pues. Va a ver que está con. Manda la nieve. No, 3x20. ¡Van la ¿Cómo te llamas? Donald. Pero ¿cómo tus callos? Eso. ¿Cuántas hay ahí? Ni una. Ni una. Después. Estuve empezando. No, hombre, que sale mañanito, oscuro, madrugadita. ¿Verdad? En madrugada, sale a buscar el pan. El peso de cada día. ¿De qué y de qué? Thank you.
todo bárbaro. ¿Qué? Anda viendo, va. Wow. Estoy buscando a alguien, ¿no? Ahí allá sacando su piquel, vaya sacando su pana y su balde. Llegó la leche recién salida del corral. La leche también llevamos deliciosa y fresca cuajada. No se puede quedar atrás. La crema dulce, traiga su piquel, traiga su balde, que aquí está su leche. Entonces, ¿cómo está? Bien, fanático. Es de Felipe. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Qué estás haciendo? Voy a ponerle la rapta. Thank you.
Uy, amigo, ¿qué pasa? Estando. Bueno, ya donde de nuestro barrio y de nuestra comunidad. Este es un mensaje de nuestro gobierno de unidad y de conciliación nacional. Atención, mucha atención, habitantes de este sector. Se les comunica que estamos en alerta por el dengue. Recordemos que el dengue mata y en nuestras manos está eliminar los criaderos de zancudos de nuestra casa, barrio y comunidad. Así que lava, tapa, elimina y voltea. Así evitamos enfermarnos del dengue. Lava con cepillo, pilas y barriles. Tapa todo recipiente. Elimina lo que ya no utilices. Latas, barros, tapas plásticas, cáscara de huevo, zapatos viejos, vasos descartables y cualquier cosa que esté al aire libre y que pueda acumular agua. Previene poner a los techos y voltea las botellas vacías. Es importante que nuestra familia seguimos entrando en los minimalistas de salud. Los casos dependen de todos. Cuando los ancudos, la prevención es la solución. Eliminar todo lo que haya de salud. De nuestra casa, de nuestro barrio y de nuestra comunidad. Es un mensaje de nuestro gobierno de unidad y de conciliación nacional. Atención, mucha atención, a parte de la expresión. ¿Cómo, hermano? ¿Ella es su mamá o...? Ah, correcto. Es que me gustó el ejemplo de hijo, de mirarlo a ellos los dos, que bien con los ramos, ¿me entiendes? Qué bonito. Mi hermano y mi primo, ella como hermano también. Ah, ya. Pero la tiene linda. Vive cerca aquí. Gutiérrez Rodríguez. Vamos a sacar. Espera,
Ah, bueno. Pero me gustó el ejemplo de ellos que tenían con sus flores. ¿De dónde lo visitan? ¿De qué te listo? Sí. Ah, ya. Tan linda, sí, natural, todo eso es natural. ¿Cuánto tiene fallecida ella? 2016, pegué. Llevo gaseosa, la gaseosa. Gaseosa, gaseosa. Entonces, ¿qué le entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. Ya, hombre, yo. Anda grabando. Sí. Anda visitando. ¿A quién andas visitando? Ando visitando a mi mamá y a mi papá. Sí, qué bueno, papá, sí, estamos ahí. Todos aquí, cerrado. Dale, la entrevista. ¿Cómo estamos? ¿Aquí? ¿Todo bien? Todo bien, ¿qué tal está ahora? ¿En Condella? Ahí hay. Sí. Uy, he podido a Condella. Me estoy entrevistando, a ver el gemelo. ¿Qué es lo que sí, la ando implorando a mi papá y a mi mamá. ¿Todos los años? Todos los años, no hasta fallamos. ¿Hasta que tenga vida? Sí, hasta que tenga vida. Hasta que uno se muere también. Así es. Otro sí. Me implora. Otro me implora. ¿Qué estás haciendo con Dega? Allá estoy trabajando. ¿No? ¿Qué tal? Estoy trabajando en su cuenta propia, ¿no? Ah, ya. Sí. ¿Crees que ya mataba el trabajo? No, hombre. Pero ¿cómo mira el movimiento bonito? No, está bien, está limpio, todo el cementerio. Pues. Dale, pues. El cementerio está bien, está en tranquilidad. Sí. Se ha puesto las pilas de la alcaldía también y la gente también que viene a limpiar a sus familiares. Sí. Dale, pues. Ahí estamos, pues. Bueno, mucho gusto. Ok. Pues, tapeta, chifreta, plátano, malanga. Cuando ya lo tenía, extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó. Me diste alegría cuando antes solo había nada. Me diste amor cuando más. Chocolate 20, 20, barato.
¿Cuál? Este. No, solar. Solar, correcto, solar. Esta cabeza de abuela que todo te pide. Gracias.
Hoy.
Hola. Vamos ver. ¿Estás visitando aquí? Sí, anda nuestro padre, carnal. ¿Solo tu papá tiene? Y mi mamá acá, mi papá allá. Ah. Está la cosita verde. Sí. Ah, ya. Ya que vuelven de botánica. Sí, ¿verdad? Sí. Gente guerrillera. ¿Anda dándose limpiada? Sí, aquí, carnal. ¿Cada cuánto lo venís a ver? Cada dos de... De los del día de la disjunta. Cada año. Sí. Cada año, ¿eh? ¿No? Vamos a hacer esta hinchada. Así somos. Sí. Así es. ¿Y tu papá dónde quedó? Está en el otro cementerio. Ah, ya. Sí. Dale, dale, gracias, pues. Mm-hmm.